Hoy te voy a enseñar cómo puedes utilizar Realism Craft con texturas vanilla para que no tenga esta textura, digamos, plasticosa y puedas tener todos los añadidos que este addon ofrece, pero con unas texturas más tradicionales. Lo primero que vamos a hacer es salir de nuestro mundo. Una vez aquí afuera, vamos a ir a administrar los recursos. Vamos a ir a esta zona de pack de recursos y me voy a ir a la zona de disponibles. Y la primera opción que tenemos para utilizar es esta llamada Minecraft Classic Texture Pack. La primera vez que la utilices, te va a pedir descargarla, simplemente la vas a activar y se va a añadir aquí en la parte de activos. Y voilà, tendrás las texturas tradicionales de Minecraft, pero también manteniendo los añadidos de Realism Craft. Sin embargo, tengo que decirte que esto tiene ciertas características que tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, que las texturas van a ser las texturas, digamos, más grotescas, más duras del Minecraft antiguo. Ya sabes, si jugaste en esa época, en la época inicial de Minecraft, ya las conocerás. ¿Y por qué te recomiendo que uses estas texturas? Primero, porque te cambian mucho los bloques principales del juego, como pueden ser la arena, la piedra, la grava, y te dan una sensación más clásica. Y además, no generan un choque con las texturas, con los nuevos mobs o los nuevos bloques que se han implementado en Minecraft en la actualidad, por lo que puedes disfrutar de un ambiente más tradicional y mantener este toque nuevo con los bloques que han añadido de manera más reciente. Incluso la pantalla de carga del Nether es como la pantalla clásica. Y al entrar al Nether en Realism Craft tendremos este bloque de inframundita como más grotesco, más agresivo, pero seguiremos manteniendo las estructuras que nos ofrece este addon. Por ejemplo, este castillo viene incluido con Realism Craft, trae los bloques nuevos que han metido a Minecraft de manera más reciente, los cuales sí están rediseñados, sí tienen la textura de Realism Craft, pero no se siente todo tan plasticoso, simplemente se sienten como bloques diferentes a este. Y la ventaja que tiene es que no interfiere con las texturas de los enemigos y no pierden el rostro, como sí pasaría con otra textura que sí esté más actualizada o que sí coloque algo en los enemigos que no existían en dicha época. Otra opción que tenemos es esta, la que dice Minecraft Texture Update Beta. Le voy a dar descargar y activar pack y de esta manera ya tendremos texturas más clásicas en algunos de los bloques, por ejemplo la infiedra, y mantendremos todos los bloques y las estructuras de Realism Craft. Por ejemplo, vamos a salir un momento por aquí y vemos que ya la zona de arena de almas, de tierra de armas y todo eso se ve más clásica, pero mantenemos todos los efectos del ambiente que nos agrega este addon, lo cual es una pregunta que varias personas me han hecho en los comentarios y ahí está. Y así podemos disfrutar de todos estos añadidos de partículas y de ambientación de la nueva actualización de Realism Craft del Nether, pero manteniendo los bloques originales, la experiencia vanilla. Muy pronto subiré un video explorando todo lo que esta actualización de Realism Craft en el Nether añade, así que suscríbete al canal y aquí te dejo un par de videos sobre addons muy interesantes que seguramente te gustarán. Ahí te espero, ve a verlos, bye bye.